Ya son las 5:04 de la tarde, la segunda hora de programación. Quiero saludar a quienes nos escuchan en punto de las 6 de la mañana, muy, muy, muy temprano. Oye, también a los chicos de la planta, ahí en Periférico, que luego de repente me han dicho que nos escuchan muy temprano. También les mandamos un saludo al equipo de nosotros. Y pues fíjense que ya está con nosotros Alicia Chávez. Ella pertenece a un proyecto extraordinario que se llama Pasiflora. También probablemente la conocen. Nos ha regalado muchos temas, sobre todo en el cuidado de las flores, de las plantas, de los árboles. El invierno, bueno, miren, en esta ciudad que tenemos un clima fabuloso, no es tan crudo ahora como cuando nevó en Tamaulipas y en el norte, pero durante todo el año a plantas, flores, árboles frutales que tengamos en jardín pueden presentar plagas, hay ciertos cuidados. De hecho, en diciembre, por ejemplo, hablamos de la Nochebuena, que me llenó de orgullo saber que es una flor meramente mexicana. Qué lamentable que solamente la podamos apreciar en invierno o en el mes de diciembre, pero con el paso del tiempo y en esta propia temporada hay muchas flores muy bonitas que vamos a improvisar para hablar del alcatraz y del tulipán, que a mí me encantan. Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar aquí. Fíjate que el tulipán es una de las flores que más me encantan. Qué terrible que solamente se dan un mes, fíjate. Ah, sí, es muy fugaz. ¿Un mes? Oye, y además, ay, qué bonito, tenemos aquí a tu enano, Alicia. Sí, oye. También hoy viene de colaborador. ¿Ayan? Elian. Oye, sí, platicaba yo que lo conocíamos desde la pancita, ¿verdad? Aquí ha venido ya le sabe más o menos. Ya es colaborador eso. También de Saludablemente. Oye, Alicia, el tulipán es fugaz, ¿verdad? Una flor tan bonita. Sí, si no lo haces, no lo cuidas muy bien, la verdad es que no llega ni a semanas. ¿De veras? Bueno, hay gente a la que se le muere un poquito antes, como a los 3-4 días ya el tulipán empieza a decaer. ¿De verdad? Si haces algo malo, no le gusta el lugar o algo así, pero imagínate. O sea, son sumamente delicados. Sí, necesitan cuidados específicos. Eso es lo, como en orquídeas también, violetas africanas, a veces la situación es que necesitan cuidados como muy específicos, que claro, si los cuidamos como cualquier otra planta y es cuando ya no les gusta. Oye, el alcatraz tengo la idea que es de invierno, porque por ejemplo en Mazamitla, en el bosque que tenemos muy cerca de Guadalajara, que es una sierra preciosa, me encuentro con muchos tulipanes con alcatraces en la temporada de invierno, que no es una flor tan común de casa o de jardín. ¿Será de invierno meramente el alcatraz, Alicia? Sí, fíjate que se puede dar a lo largo del año, pero sí le gusta, y sí disfruta los climas fríos. ¿Fríos? Y ¿no es una flor de todo el año, sí? No, pero fíjate que es como la Nochebuena, que en realidad la flor es la parte central. Ok. Y en realidad la hojita, lo blanco que vemos es como un tipo de hoja que tiene. Entonces, o sea, ¿la flor no es la hojita blanca? No, es parte de una hoja. Y las está compuesto por florecitas diminutas en la parte amarilla del tulipán, del alcatraz. No sabía, fíjate, tulipán. Oye, ¿las orquídeas florean todo el año? ¿Son de invierno, son de frío? No, a ellas les encanta el calorcito, son como muy tropicales. Digo, hay por todo el mundo, y sí se ha ampliado ya con las híbridas y todo, como sus temporadas, pero no, te dan como unos 4 meses más o menos. También son súper delicadas, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjate que hay ahí medio opiniones encontradas. O sea, son delicadas y no las estás acostumbrado a cuidarlas. Claro. Pero digamos que si ya tienes una o dos, cultivar más es más sencillo. Ah, fíjate que yo alguna vez en la casa de un amigo, él tenía un tronquito que era una orquídea y todo el año la regaba y llegó un punto donde le floreó. O sea, parecía un tronquito muerto y seco que siempre se regaba, o sea, esporádicamente durante la semana y en alguna temporada floreó. Y yo pensé que era un tronco que estaba seco y muerto. Sí. Y tiene la capacidad de darse. Pero qué complicado, ¿verdad? Sí, pues es que te digo, son los cuidados específicos. Si tienes el lugar. ¿Quieres ver? Ian está platicando con nuestra productora, que también es colaborador. Lo vamos a mandar a ver caricaturas. Qué rico con sus dulcecitos. Muchas flores delicadas se pueden dar en esta temporada. Alcatraz, por ejemplo, la orquídea, que también puede ser. Oigan, si tienen ustedes orquídeas o tienen estas flores, si han tenido algún problema con su cultivo, con el floreado, porque además necesitan una sana y buena nutrición, inclusive que los espacios sean los correctos.
Si tienen alguna duda, les voy a dar teléfono para que se contacten con nosotros. 3310-1907-12. De hecho, aquí me están preguntando, Alex, buena tarde. A mí no se me logran las orquídeas ni las gardenias, y las gardenias no las ubico. Es una flor, pues, bastante aromática. ¿Gardenia? Sí. La voy a googlear para conocerla, las gardenias. Me suenan, ya sé cuáles son las gardenias. Cuando vas la canción, ¿no? Sí, no, ¿sabes qué? Son las que venden en el teatro. Cuando hay eventos, por ejemplo, en teatro, generalmente las gardenias son como muy usuales en musicales o cuando uno va a ópera. Por acá me dicen, a mí tampoco se me dan las orquídeas, es que son, yo tengo la idea de que son muy delicadas. Y saben una cosa que ignoramos mucho, que necesitan una nutrición correcta. O sea, este tipo de flores que son tan delicadas o que no son tan de tierra, sí necesitan tener, por ejemplo, un instrumento que las pueda nutrir. ¿El lixiviado, por ejemplo, aplica para ese tipo de flores, Alicia? Sí, mira, pero es interesante que lo menciones porque no, tiene que ser muy poquito. Una dilución de, no sé, 2.5 mililitros por litro de agua, más o menos, máximo. Es muy poquito, ¿para sí. flores tan delicadas? Sí, sí, inclusive menos, ¿no? Hay quien dice que en dosis casi homeopáticas les funciona mejor. ¿A las plantas? Ajá, sí, y más con orquídeas hay que tener mucho cuidado. Algo que con las orquídeas hay que cuidar es no regar ni mojar las flores, ¿no? Sucede como la Nochebuena, o sea, pueden tener por ahí gotitas o manchitas blancas que pueden destruir la flor. Sí, se empieza, haz de cuenta como si envejeciera mucho. Claro. Empieza a verse arrugadita y se muere, no le gusta. Así que le gusta estar en un ambiente húmedo. Entonces, ¿qué? En algunas ocasiones te dicen, sí, pulveriza o atomiza las flores para que tengan esta sensación de humedad. Claro. Pero... Oye, pero no florea todo el año la orquídea, no. Por ejemplo. No. Cada especie tiene una temporada. Supongo que cada especie debe tener una temporada diferente dependiendo del tipo de flor que se tenga, ¿verdad? Aquí está con nosotros, seguían platicando. Híjole, qué complicado el tema de las orquídeas. Yo creo que vale la pena tener este tipo de flores en casa, que inclusive, por ejemplo, ahora que se acerca el 14 de febrero, son flores muy, muy comunes, que inclusive se tienen de regalo y tienen que conocer los cuidados si es que la tienen en casa. Yo creo que un ambiente húmedo, por ejemplo, cuando se tienen jardines muy húmedos o con fuentes, o que tengan un espacio húmedo, que aquí en la ciudad yo no sé qué tan húmedo y qué tan conveniente sería tener, por ejemplo, un jardín lleno de orquídeas. De hecho, por ejemplo, no solamente es difícil encontrarlo, también es difícil encontrar un invernadero donde puedan tener el acceso a la flor. Realmente desconozco qué tan económicas o costosas puedan ser las orquídeas, pero los tulipanes se ponen también muy de moda, por ejemplo, en enero. A todos nos ha pasado que de repente compramos un tulipán y en cuestión de 4 semanas solamente nos queda el tallito. Inclusive por ahí dan la recomendación de guardar el cabito, mantenerlo en el refri y después que lo puedes plantar. Yo no sé si a alguien se le ha dado así, ¿verdad? O sea, te compras un tulipán, se te seca las 4 semanas y dicen que el rabito, por ejemplo, lo guardas en el refri y que después se te da. Sí, sí, se tiene que... Le gustan las temperaturas bajas. Claro. Entonces, como aquí a veces no las alcanzamos, por ejemplo, en mayo y así. Claro. Sí te recomiendan guardarlo. No en el congelador, en el refrigerador. Ajá, y no en plástico. ¿Sí se puede dar, Alicia? Sí, 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 porque entra en un estado latente. Entonces, claro. Es como si hibernara. Claro. Y ahí lo guardas. Sí, qué complicadito. O sea, guardar un cabito. Vamos a conocer después de la segunda pausa que nos platiquen exactamente cómo tratar de mantener un tulipán. Porque pues a mucha gente nos gusta. De hecho, por ejemplo, si ahora en los mercados, lo he visto mucho en los tianguis, en el centro histórico de la ciudad, me he encontrado con muchos tulipanes, se ofertan desde los 50 hasta los 100 pesos, pero si no conocemos el cuidado, en poquitos días, como lo dice Alicia, podemos perder una flor tan bonita como es el tulipán. De hecho, por ejemplo, en Holanda, que se le conoce como la capital de esta flor tan bellísima, pues tenemos que conocer los cuidados de cómo mantenerla y quizás cómo en el refri podemos encontrar este cabito. Vamos a ir por la primera pausa, son las 5:14 de la tarde. Si tienen flores delicadas, ojalá y nos puedan compartir cómo es que ustedes las mantienen en casa y seguimos con los consejos de Alicia. De hecho, por ejemplo, si tienen alguna plaguita o tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto con nosotros. Les doy teléfono 31-22-1190, 36-47-18-83.
y la línea WhatsApp 3310-1907-12. Y regresamos con más aquí a Saludablemente. Son ya las 5:18 de la tarde, estamos hablando de las flores más delicadas que se pueden tener en casa. De hecho son flores inclusive consideradas como exóticas porque pues es un poquito complicado no solamente que se tengan sino que se puedan mantener. Miren, por ejemplo, en el tema de los tulipanes, cuidados y mantenimiento, nos dan por ejemplo una serie de guía práctica tanto para riego como el acomodo de la planta y algunos lixiviados que pueden ayudar. Ya nos platicaba Alicia por ejemplo en el tema del lixiviado. Dos gotitas por un litro, ¿verdad, Alicia? Mililitros. ¿Dos mililitros? Por litro. Es muy poquito, 2 mililitros por litro. Sí. ¿Y alcanzará a tener una sana nutrición la planta? Sí. ¿Sí? O sea, 2 mililitros por es litro que, bueno, de... Bueno, eso lo platicábamos en el caso de las orquídeas. Ok. Y hay que ver que, por ejemplo, ellas en su hábitat natural... Ok. Tienen básicamente las raíces expuestas. Ok. Y los nutrientes así los absorben. Hijo. O nadie va y les pone ahí este nutriente especial. Oye, yo nunca he visto orquídeas con tierra, Alicia. No. ¿Tú las has visto? Así hay algunas. Hay como 30,000 variedades de orquídeas. Entonces, de todo. ¿Sabes? Es más, te voy a dar un dato de los que te gustan. Ajá. La vainilla es una orquídea. ¿La vainilla? Y fíjate que sí, yo creo que sí les gusta el húmedo, porque por ejemplo la vainilla solamente se consigue en Quintana Roo. Sí. O sea, es como sí, muy de Mérida. Climas tropicales, húmedos. Claro. Oye, aquí por ejemplo en casa solamente jardines que tengan fuentes... No, no necesariamente. Sí, en interiores, por ejemplo, casas como con solares, necesitan mucha luz solar. El punto okay. es que no les debe dar el sol. Eso es algo importante. Hay como dos o tres puntos básicos que hacen que una orquídea claro. muera rápido. O sea, sol directo no le puede dar, por no. ejemplo. Los rayos de sol no, pero sí necesita mucha luz. Porque si no hay claro. mucha luz, no se nutre bien la planta y claro. se muere, ¿no? ¿Son costosas? Bueno, las hay desde como 200 pesos. Ajá. Y de ahí a lo que hace costosísimas, porque son hasta como de colección. O sea, hay unas muy, muy raras que pagan lo que ni te imaginas cuánto. Cantidades exorbitantes. Como obras de arte. Oye, el 14 de febrero se regalan muchísimas orquídeas. Creo que las florerías se dan abasto con porque es un muy bonito regalo. De hecho, se dan en esferas de cristales. Ahí, por ejemplo, ¿tú qué le podrías recomendar a alguien cuando tiene una orquídea así como regalo? Te las dan en estas burbujas con algunas uh-huh. piedritas de colores muy bonitas. ¿Son solamente, o sea, como cualquier flor que te pueden durar 30 días o sí las puedes conservar? Pero no las siembran, es que no ubico las que dices, pero... ¿Nunca las has visto? Inclusive a veces te las dan como en unos tubitos con uh-huh. agua. O sea, te dan así la orquídea de la florecita como incrustada en un tubito. Y así las venden, ¿eh? Pero muy bonitas. Incrustada, bueno, lo que pasa es que si te dan solo la flor, pues sí. Claro. Nada más la vas a tener un ratito, o sea, si ya no está sembrada en una maceta, ¿no? Ok. Pero si sí está sembrada en la maceta, bueno, te puede durar... Mucho tiempo. Uh-huh. Fíjate, por ejemplo, en el cuidado de los tulipanes, estuve buscando cómo cuidar tulipanes. Y mira, me dice, la fecha ideal para plantar bulbos de tulipanes es durante la temporada de otoño. O sea, que ya pasó. Se pueden almacenar los bulbos de tulipán en el refrigerador durante 2 meses antes del periodo de siembra. Se puede elegir un área donde las plantas reciban un poco de sombra. Aquí en Guadalajara es difícil tener o mantener tulipanes, ¿verdad, Alicia? También. Sí, más o menos. O sea, sí hay gente que lo logra, ¿no? Claro. Ahí va, muchas personas, pero no es lo común. Lo común. Mm. Aquí, por ejemplo, dice, una vez colados, debes cubrir los tulipanes con tierra y regarlos de inmediato. No, es que qué delicado. Yo creo que alguien que elige este tipo de plantas o flores tiene que tener primero que asesorarse, por ejemplo, contigo, con un proyecto que, o sea, que dé estas flores para que lo puedan cultivar. De hecho, dice, después de plantar los bulbos de tulipanes, coloca un colchón de virutas y hojas picadas para retener la humedad. Híjole. ¿Aquí en Guadalajara tú conoces invernaderos de tulipanes, Alicia? No. No, aquí es no, difícil, más al ¿verdad? Sur. Ajá. Pero fíjate, por ejemplo, que cuando vas a mercaditos como muy locales, muy de colonia, de repente los encuentras y no son nada costosos. Yo me encuentro con versiones desde los 50 hasta los 100 pesos y son flores muy bonitas. Pero creo que todo el mundo se lleva la sorpresa de que los compra y en una semana ya no tienes tulipán. Sí. Se agota rapidísimo. Lo demás nos has platicado lo que hacen los invernaderos. O sea, que ellos generan como una nutrición artificial y cuando te la llevas a casa y la planta ya no recibe esa nutrición, entonces...
se te seca, ¿no? En cuestión de días. Sí, sí, porque están acostumbrados a todos esos químicos y tú no. Bueno, en el caso de los tulipanes, claro, ya vimos que esa es su temporada. O sea, por más que los nutras, claro, es raro que duren más tiempo. Ok. Entonces ahí no hay mucho que hacer, pero sí, en general a veces hay que tener cuidado, ¿no? Mucho cuidado en la nutrición de tu planta, porque claro, si la compras en invernadero es muy probable que le estén dando nutrición artificial, así, químicos, para que, claro, se la toda frondosa, bonita, verde, y una vez que te la llevas, pues todo se viene abajo. ¿El alcatraz lo has encontrado en casa, o sea, en particular, lo has visto cultivado en casa? Sí, es, necesita mucha humedad. También, ¿verdad? El alcatraz, sí, fíjate que los otros es diferente, o sea, tienen que, las orquídeas necesitan humedad como ambiental. Ok, ¿como rocío? Ajá, sí, como si fuera a rocío tener, o sea, que no esté seco el ambiente. Ok. Pero no les gusta ni a la orquídea, ni al tulipán, ni a la violeta africana, claro, la tierra húmeda. De hecho, se recomienda, pues ya ves, en las orquídeas tienen corteza de árbol. Sí, es que, ¿no?, parece un tronco seco durante el año. Ajá, o bueno, hay muchos sustratos que pueden funcionar. De hecho, no, en la naturaleza las encuentras precisamente en troncos o sin sustrato, ¿no? Claro. De manera silvestre, ¿dónde se dan? ¿En bosques? No dices que es más tropical, ¿verdad? Me imagino que en selva. Sí, 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 es más... Biosfera de Calakmul, o sea, estas biosferas de Quintana Roo, de Mérida, yo creo que es ahí donde se pueden dar, ¿verdad? Sí, por todo, te digo que están regadas por todo el mundo. Hay unas más chiquitas en Europa, claro, se dan muchísimos silvestres. En Europa, muchísimo, por ejemplo. Sí. Pues no ves que los Países Bajos, Holanda, es como la capital de los tulipanes en el mundo. De hecho, es conocido justamente por la proliferación de esta planta, que es bellísima. Me, sí, ha tocado ver sembradillos en documentales que hacen preciosos en el norte de Europa. Es frío, es húmedo. De hecho, creo que Holanda está por debajo del nivel del mar, ¿eh? Sí. Sí, por eso son, bueno, por ahí los Países Bajos, ¿no? Es una de las pocas ciudades que están inclusive por debajo del mar. ¿El alcatraz tiene algún cuidado especial? O sea, ¿alguien lo puede tener en casa si le gusta como planta, como flor? ¿Qué, sí, es una planta, es una flor? Es lo que te decía, sí, es la flor. Ajá. Solo que, bueno, estamos cambiando aquí tulipán a alcatraz, a ver si no confundimos. Pero el alcatraz, hay de varios colores también. Okay. El más popular es el blanco, pero hay... de diferentes colores, rosas, morados. ¿Alteran la raíz o son naturales? No, son híbridos. Son híbridos y son tóxicos. Hay que tener mucho cuidado con mascotas o niños cuando se tienen los alcatraces. El alcatraz original, el que es originario de África. Entonces, okay, el original sí lo utilizan para heridas o cuestiones medicinales. El original, el blanco. Ya los híbridos, que puede haber un híbrido blanco. Claro. ¿No? Entonces, yo sugeriría que no... O sea, que no lo ingirieran y no tocar ningún la savia, ¿no? Claro. Porque por lo sí, tóxico. Sí, sí. ¿Y qué le pondrán? ¿Colorantes a las raíces? No. Pues hacen las hibridaciones con diferentes variedades y, claro, y eso hace... O sea, sí cambia el color, pero también cambia otras cuestiones específicas de la planta y entre ellas, pues, aumentó su... Podría ser transgénico. Bueno, además el... Digo, bueno, puede que haya algunas transgénicas. Transgénicas, sí, ¿verdad? El alcatraz no es comestible, o sea, solamente es una... Oye, cuando se le dice flor de ornato, ¿por qué el ornato qué quiere decir, Alicia? Sí, que adorna. ¿Que adorna? Que adorna. Nada más. O sea, el alcatraz, sí, puede ser una... De lo que estamos hablando, tulipán, alcatraz y orquídea, podría ser una flor de ornato... Sí, sí, que adornan, pero mira, ese es un tema también interesante porque se dice, a lo largo de la historia, claro, lo que se considera flor de ornato o planta de ornato y planta medicinal ha cambiado, o sea, la, okay, concepto, y cambia de cultura en cultura. Entonces, de hecho, se dice que entre más plantas consideres de ornato, okay, es como menos cultura, porque acá quiere decir que no sabes las propiedades de esa planta. Okay. Así en general se considera una planta de ornato, es una que luce bonito, adorna, claro, la casa, adorna el lugar, pero no es medicinal. Oye, porque hay flores comestibles, deja que sean medicinales, hay muchísimas flores comestibles. Ah, sí, también es aquí un tema interesante. La semana pasada tuvimos tés y tisanas y inclusive trajeron de regalo unas tisanas con flores comestibles que te perfuman de una manera las infusiones delicioso, o sea que no son tóxicas, no es el caso del tulipán ni del alcatraz, que a lo mejor el alcatraz se utiliza en África con motivos medicinales, pero creo que aquí no tenemos mucho conocimiento de cómo utilizarlo. No, y además el que tenemos ya es una variedad que no... Tendríamos que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? O sea, si alguien... Yo ni siquiera sabía que el alcatraz tenía propiedades medicinales, ¿eh? Es lo que te decía, en muchas plantas las tienen esas propiedades, pero no las conocemos, entonces decimos, claro, no son medicinales, solo son de ornato. Ok. Ya le ponemos eso de
esa etiqueta, ¿no? Claro. Entonces, por eso dicen que tiene que ver como con la cultura, pero sí, muchas plantas de ornato son tóxicas. Entonces, si no sabemos con certeza la variedad y las propiedades, mejor no usarlas. Hay una planta que es súper tóxica, que casi todas las mamás la tienen en casa. Es esta flor grande. Galatea, ajá. ¿Cómo se llama? Bueno, hay varias. Es un nombre popular. Pues es ese, ¿no? De hecho, inclusive yo... Hoja elegante. A ver, déjala, pongo hoja elegante. De hecho, inclusive en Facebook... Ay, no, yo te estoy diciendo otra. La hoja elegante es una hoja grande, ¿no? Ajá. Muy delgada. No, la que te digo es otra, que es un tallo grueso, que inclusive, te da como urticaria. Es muy común en casa, es una hoja gruesa, grande. De hecho, ¿sabes que se produce mucho de manera artificial? ¿No la recuerdas? No, y se da mucho en casa. Yo una vez en Facebook vi una alerta justamente para casa y decían que tuvieras mucho cuidado con esa planta, con cortarla y tener en contacto con la savia. Y son plantas muy comunes, ¿eh? O sea, que si no lo decimos, sí, nadie se daría cuenta que son tan tóxicas. Sí, sí, ha habido casos feos. Sí. De intoxicación con niños o mascotas. Digo, sería difícil, pero puede pasar. Vamos por la segunda pausa. Son 5:29 de la tarde. Les doy teléfono 3122-1190 3647-1883 y regresamos con más aquí a Saludablemente. 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 Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Por aquí me dicen: hola Alex, buena tarde. A mí no se me logran las orquídeas ni la... Ay, quedamos en ver cuál eran las gardenias. Mi internet está fallando un poquito. Ah, sí, ya recordé. Las gardenias son estas florecitas que de hecho son muy económicas. Inclusive duran, llegan a durar hasta 15 días. Son muy famosas en los teatros o por ejemplo en plazas públicas como el centro histórico de aquí de la ciudad. Son muy bonitas las gardenias. Si es complicado que no se den, y es que saben que si de por sí las plantas, por ejemplo, tan convencionales como los helechos, los corotos, que son como muy de interiores, la cuna de Moisés, es complicada a veces tenerla en casa, güey, hay personas que no tienen el talento de que se le den. Cuando hablamos, por ejemplo, de flores exóticas o flores que tienen un cuidado especial, creo que debe ser más complicado. Vivo en Yusa, aquí me dicen: a mí el tulipán cada año vuelve a salir y está enterrado bajo la nieve por muchos meses con tremendo frío, pero en primavera vuelve a brotar. Qué asombroso, ¿verdad? O sea que de manera silvestre y natural se puede volver a dar el tulitán. Aquí me dicen: ese bebé hermoso. Sí, aquí tenemos a Lian, que a Lian lo conocimos desde el embarazo. Ahora ya tiene 2 añitos y nos acompaña en cabina. Por aquí nos mandan fotos. Saludos, tengo una orquídea que ya tiene un hijito. ¿Cómo hacer el sustrato y qué debo de hacer para tener las dos plantas por separado? Gonzalo, gracias, excelente programa, felicidades. De hecho, me están mandando las fotos de las orquídeas. Pues ya nos platica Alicia, son 30,000 especies que pueden llegar a ser algunas muy costosas. Oigan, hay una duda, por ejemplo, acá tengo otra pregunta que me dicen: ¿cómo quitar las plagas? Tengo como ligeros algodones en las hojas de mis limones. De hecho, miren, las plagas más comunes son los puntitos, que pueden ser puntitos negros o blancos en las flores, en las hojas o en algunas plantas. También otra plaga común es ese algodoncito que de repente puede salir en los troncos. Y Alicia siempre nos ha dado una receta súper interesante para el uso de plagas: que tengan mucho cuidado de utilizar fertilizantes, agroquímicos o sustancias tóxicas que pueden ser nocivas no solamente para la planta, sino también para los niños o bebés, o inclusive para las mascotas que tenemos en casa. Pero les voy a dar una solución. Pueden, por ejemplo, poner e infusionar una cantidad pequeñita de hojas de neem. El neem es muy fácil de encontrar, de hecho, en hierberías del centro histórico de la ciudad. Podrán recordar, por ejemplo, el famosísimo Mercado Corona, que era muy peculiar porque ahí se podían conseguir una cantidad. Todavía se pueden conseguir una variedad importante de plantas y de hierbas. El neem se ha utilizado. De hecho, aquí he tenido programas de neem completo. Inclusive tuvimos a Raquel, que ella produce, su empresa, que fue patrocinadora mucho tiempo de este programa, producían productos de higiene y de belleza natural con la hoja de neem. Y la hoja de neem puede utilizarse, bueno,
Es originaria del norte de India, tiene muchas propiedades terapéuticas, pero en el tratamiento de plagas pueden infusionar, por ejemplo, en una taza de agua o en medio litro, Alicia, ¿cuánto le darías de infusión a la hoja de neem? ¿Una taza? O sea, tendría que vertir lo que agarre con los dedos de neem. Sí, con un puñito chiquito, ajá, de una mano pequeña. Un día me dijeron que los puños de panadero eran así con todo desde el codo. No, lo que haga, como si fuera a hacer una infusión para ti. Claro. Quizá un poquito más. En una taza, 250 mililitros. Ahí ¿se lo ponen a hervir? Sí, sí. No, generalmente, si es seca, igual puede hervir tantito, pero si es fresca, es... Apago el hervor y luego ya abierto las hojas frescas en... Ajá, eso es lo que es la infusión. Que usualmente se consiguen secas y ya deshidratadas, que creo que no pierden propiedades con la deshidratación. No, casi no pierden. Depende cómo estén deshidratadas. La verdad es que no sabemos. Claro. No se deben deshidratar al sol. Se secan a la sombra. Debe ser. Entonces, y la temperatura también hay que cuidarla. Pero bueno, esperemos que si, si tienes duda, pues que le pongan un poquito más. Ese es un quitaplagas muy eficiente. Fíjate que por ahí la otra vez mi mamá me sorprendió porque ella, mi mamá usó un poquito jabón de ese como iba a dar la marca. De este jabón que es como muy abrasivo, que es como para, o sea, de los económicos, para que me entiendan. Uh-huh. Utilizó muy poquito. ¿Tú el jabón cómo lo ves? ¿Crees que se pueden tener las florecitas con plaga? Bueno, con jabón las hojas? Sí, pero detergente no. No sé si el que usó fue como el ¿cuál es la polvo? Diferencia entre detergente y jabón? ¿O sea, detergente líquido o...? Ya sea detergente líquido o... Pues la formulación química que tienen. ¿Del detergente yo, no? No, el detergente no. Ni ya suavite, ni suavizante. Ajá, ni nada. Ya te entendí. O sea, el jabón como de pan, por ejemplo, neutro. Ajá, sí, ese es el mejor. O sea, ¿cuánto rayarías, por ejemplo, de un jabón neutro? Una cucharada. ¿Una cucharada un litro por de litro de agua? ¿Y con esto se asperja? Sí. ¿Se lava la planta o la hoja? Depende de la planta, ¿no? Hay plantas que no las puedes tocar mucho o alcanzar, inclusive a veces están muy altas. Claro. Pero sí, por ejemplo, los cítricos, a veces le sale una... ¿El algodoncito? Manchita, es un honguito, como unas manchitas negras o cenicitas. Claro. Y si limpias las hojitas, pero bueno, estoy hablando de arbolitos pequeños que están creciendo, ¿no? Si ya es un arbolón, pues ahí nada más las perjas. Para que no usen químicos, ¿no? Y además que se contagien. Y fíjense, la plaga también no solamente tiene que ver con que tengas neem para que puedas asperjar la plaga de la planta o para que pueda desaparecer. También la correcta y sana nutrición de las mismas. Creemos que solamente se necesita tierra y también inclusive además de la tierra es importante utilizar lixiviados, que por ejemplo el lixiviado de humus de lombriz es fabuloso, lo que a mí me sorprende, además por ejemplo que en orquídeas, tulipanes y flores delicadas son 2 mililitros por litro de agua, para una correcta y sana nutrición de mis plantas, o sea que puede ser lo más común que hay en casa, romero, la otra planta, ¿cómo se llama? Ahí está que es bien olorosa, la albahaca. Ah, sí, hay plantitas que necesitan más, mira, de hecho, hierbabuena, muchas aromáticas ni siquiera necesitan tantos abonos. Claro. ¿Tú lo puedes ver? Las hortalizas sí, o sea, lo que te hortaliza comes, es verduras. Ajá. Okay. Sí, las verduras, hojas y todo eso sí necesitan más, o inclusive flores, pero las aromáticas en particular necesitan muy poquito. Algunas, como el romero, hasta se enojan si les pones. O sea, les gustan suelos pobres. Ay, no sabía, o sea, el romero... Oye, por ejemplo, las plantas de interior, cuna de Moisés, el croto, los helechos. Poner, ajá, humus. ¿A cada cuándo recomiendas, por ejemplo, ponerle el lixiviado? ¿Lixiviado? A las ¿no plantas de interior? ¿No es tan común interior? para no, las plantas sí, de interior? Les hace, ¿sí? Sí, 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 les hace mucho bien. ¿Cada seis meses, cada no, dos? No, cada mes. Cada mes una lixiviado. Vez al mes. Ajá, una vez al mes y quizá cada seis meses composta, humus. Y es que una planta bien nutrida también evita las plagas, es como nosotros, si tenemos una correcta nutrición, tenemos un sistema inmunológico fuerte, sucede lo mismo con las plantas de casa. Una planta que está bien nutrida evita que también tengan plagas. ¿La plaga por qué se puede adquirir, Alicia? Pues por sembrar plantas que no es su temporada, ¿no? Hablando también de las hortalizas, o tenerlas en un mal lugar. Porque están sufriendo, imagínate, yo a veces digo que es como si tuvieras acá imagínate de estas chamarras así de como para climas bajo cero en la playa, ¿no? Con el calor. Con calor. Entonces no estás al 100, ¿no? Okay. O sea, igual sobrevives, porque si sobrevives no te mueres, pero estás como pensando otra cosa y sudando. Pero las mamás son expertas, fíjate que es muy raro la persona que no se le dan las plantas. ¿Tu amor por las plantas viene desde niña, Alicia? Sí. ¿Cuáles sí, son sí, tus sí, tres plantas favoritas? Mira, yo me identifico muchísimo y siempre me ha encantado la que mencionaste, la albahaca. Me encantan. ¿Sabes que no me gusta la albahaca? Tú conoces el nombre como experta, que tienen una temporada de vida y se secan.
Bueno. ¿Cómo se le llama eso, Alicia? Que son anuales. Anuales. De hecho, hay una técnica, ¿verdad? Hay como un tip, creo que tienes que quitarle los granitos o las flores. Para las flores, sí, las pero flores. Antes de que lancen la espiga o cuando está apenas creciendo la espiga. Una vez que ya está la espiga, que ya se ven las florecitas, ya es muy tarde. Entonces, si lo haces así, entonces la albahaca ya no perece. Y se puede prolongar un poquito más su calidad bastante, de tiempo. Ajá, años. Oye, aquí me decían, saludos, tengo una orquídea que ya tiene un hijito. ¿Cómo hacer el sustrato y qué debo hacer para tener las dos plantas por separado? ¿La orquídea necesita sustrato? Sí, bueno, el sustrato es la corteza de pino, es lo más común. Entonces yo le recomendaría que comprara corteza de pino, que no esté pintada ni nada, que sea lo más natural. De hecho, a veces las orquídeas mueren precisamente por eso, porque ellas viven en ambientes casi casi vírgenes. Okay. ¿No? Y entonces aquí en la ciudad absorben de todo y es les ponemos imposible. De todo. Ajá. Me dices que en Europa se dan de el manera... El agua, no la puedes regar con agua de la llave. Entonces, bueno, que tenga mucho cuidado con esa orquídea bebé que está. Ya que tenga tres hojitas por lo menos, ya se pueden separar. Okay. Que por lo menos tres raíces. Y ponerla en un recipiente de estos como de medio litro transparentes. Okay. Ellas, como mencionaba, casi viven... con las raíces todas expuestas, entonces no hay problema, como en otras plantas, que sea transparente, de hecho les ¿no gusta. ¿No se puede regar con agua de la llave? No, es no muy dura. Sería. Bueno, depende de dónde vivas, ¿no? Si tienes acá agua. Pero aunque fuera agua de manantial, podría tener demasiadas sales. Ay, eso no sabía. Este cuate que te digo que conozco que tiene troncos y orquídeas en su patio, el del lavadero se iba directamente a regar sus troncos. Puede que tenga un filtro. O sea, si pones un filtro... No hay tanto problema. Que ya tienen filtros. Yo que me sorprendió llegar de nuevo a su casa y ver que tenía las orquídeas floreando antes de que llegara el invierno. Y dije, oye, qué sorpresa. Yo pensé que eran troncos inertes y se pueden conservar. Como por ejemplo aquí en los Estados Unidos, que los tulipanes viven debajo de la nieve y en esa temporada se dan. Sí, fue lo que decías, ¿no? Del refri. Ahí. O sea, si quieren una flor de 4 semanas, cómprense el tulipán que está de moda en el mercado. Pero sí es difícil conservarlo, ¿verdad? Sí, la verdad sí, pero bueno, hay gente que le gusta, ¿no? Pues sí, disfrutarlo 4 semanas. Yo fui uno de ellos que me compré un tulipán precioso y grandísimo, no tan caro. Sí, un mes. Sí, y guardas. Hay gente que disfruta cortar la florecita, tienes que dejar que se seque, crear los bulbillos. Claro. Crea los bulbillos. Y ya, si quieres un bulbo grande como los que venden, sí te lleva como un par de años o más. Okay. Porque va creciendo y esa planta saca más bulbos y los conservas y es bonito, digo, hay gente que le guste, pues sí, por un mes. Por un mes pueden disfrutarlo. Oye, hay una flor que es de una noche, ¿verdad? Creo que son al año en una luna llena, ¿verdad? Y creo que es como cactácea. Tiene un nombre bien especial, también la conocí en el jardín de un vecino. Sí. Debe de ver unas variedades hermosas. Son 5:44 de la tarde, regresamos con más tema de plagas, porque también el ajo y el chile pueden utilizarse para quitar las plagas de las flores, de las plantas, de cítricos o de árboles que tengan en casa. Regresamos con más. Recuerden que tengo línea WhatsApp 3310-1907-12 y regresamos con más aquí a Saludablemente. No beber agua puede causar fatiga, una disminución de la función cognitiva, alteraciones en el estado de ánimo, una caída en la presión arterial y en la humedad de la piel. Un cerebro deshidratado se contrae literalmente ante la falta de agua, ya que se requiere de un esfuerzo extremo para funcionar. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga. 3315-473319. De la tarde, por acá me mandan fotos. Qué bonitas flores tienen en casa. A mí me parece una actividad más compleja de lo que parece que las plantas y las flores prevalezcan en el hogar como decoración. Y es que de verdad es asombroso uno como hijo cómo ve a sus mamás y, por ejemplo, cómo nos toca ver a nuestras abuelas que le hablan a las plantas, inclusive que las acomodan, cómo entre ellas tienen su humor y su personalidad. Inclusive hay plantas que no se deben de combinar y a veces desconocemos la correcta combinación de ellas, pero creo que también mucho la intuición de mamá y de abuela. Bueno, y también hombres, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en México no es tan común. Que el hombre le guste la jardinería, pero por ejemplo en muchos países europeos hay hombres que se dedican exactamente a esta actividad como un pasatiempo. Por aquí me dicen, Alex, a mí me gustan mucho la planta que le dicen o se llama estrella del oriente o estrella de Japón. Gracias por tu excelente invitada y su bebé. Elian, que nos acompaña aquí también.
Fíjense que esa no la conozco, Estrella de Oriente o Estrella de Japón. Me está fallando un poquito el internet, pero la voy a buscar. De hecho, miren, lo más común son los helechos, que son muy preciosos. A mí me encantan mucho cuando los helechos cuelgan. También los crotos, que son muy de interiores. Las cunas de Moisés, que llegan a ser preciosas. Son como las plantas que se me vienen muy a la mente. Los teléfonos, que también se pueden cultivar en agua y en tierra, que generan unas enredaderas. De hecho, por ejemplo, me ha tocado ver en muchos baños, de que llegas a la casa del vecino, del amigo o de alguna tía. Los teléfonos, o sea, muchas plantas que se pueden dar en interiores o en espacios tan cerrados o tan poco comunes como pueden ser los baños. De hecho, por ejemplo, ahí Aldo Prieto, que él es experto en el tema de geopatías, que le mandamos un abrazo a Aldo Prieto. Recuerden que lo pueden sintonizar en punto a las 7 de la no, a las 8 de la noche, Aldo Prieto. Él, por ejemplo, alguna vez llegué a escuchar con un colaborador que él, por ejemplo, daba la recomendación de que los cactus o las cactáceas se pusieran cerca de aparatos electrónicos o cerca de aparatos electrodomésticos. Personas que tienen centros de copiado que generan grandes cantidades de radiación, que además es una energía invisible, pueden tener cactáceas cercanas y tienen la capacidad de absorber. Alguna vez escuché el testimonio de una persona que tenía su trabajo era estar, pasar 10 horas al día cerca de televisores muy grandes, y a lo largo del tiempo padeció fuertes migrañas, y la recomendación era que pusiera dos cactus al lado de los televisores, y parece que puede. Yo no sé qué tan mito o qué tanta ciencia tenga que los cactus tengan esta habilidad de absorber la radiación. Por acá también me escriben, tengo una violeta africana que es preciosa y todo el año me florea. Sería lo ideal. A mí me encantan más las flores que florean todo el año. Hay a quienes no se nos dan, a mí se me muere todo. Inclusive me han regalado plantas que no son de mucha agua. Híjole, hay que tener talento para cuidarlas. Adriana Díaz, te mando un abrazo, Adriana, que tenía mucho que no te leía. Me dice, nos pasa el tip, yo pongo a remojar el jabón de pan y se hace un agua jabonosa y con eso las limpio, o hago una aspersión y me da muy buen resultado. Sí, el jabón de pan, recuerden no usar detergente líquido ni de estos de color para blanca o para ropa de color o negra. Hay que utilizar el jabón de pan o jabones neutros, que también hay unos jabones neutros para manos que, por ejemplo, pueden raspar una cucharada, disolverlo en un litro de agua tibia y entonces asperjarlo, generar la limpieza de los árboles. Los cítricos, aguacates, árboles de limón son muy comunes que se emplagan en cierta temporada. Primero tendríamos que revisar la nutrición correcta que tiene la planta o la flor que tenemos en casa. Si la nutrición es correcta, revisar el tipo de tierra. Y creo que como última opción sería tratar de utilizar el jabón para poderle quitar todas estas plaguitas. Aquí me siguen mandando fotos de orquídeas que son muy bonitas y poco comunes. Quise hablar del tulipán y del alcatraz porque son flores de mucha temporada. Digo, lo lamentable es que duren poquito. Miren, por ejemplo, acá. Oigan, en oficinas también es muy bonito cuidar los espacios verdes. Hemos hablado mucho de muros. Que no es una tecnología tan económica. De hecho, los nuevos edificios que se están construyendo aquí en la ciudad de Guadalajara ya los hacen con muros verdes. Yo desconozco los cuidados que deben de tener porque probablemente le competen al mantenimiento de los edificios, pero sin duda generan espacios bellos. Inclusive, por ejemplo, en Europa hay ciudades que las azoteas y los edificios pagan menos impuestos las empresas que generan muros verdes. Guadalajara, por ejemplo, en la Ciudad de México, creo que tenemos una gran cantidad de árboles por habitante. Hay una estadística que lanza una dependencia de salud. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es la que estudia como el INEGI la cantidad de árboles por habitante, pero hay una norma, por ejemplo, por ciudad. Aquí en Guadalajara tenemos el Bosque de la Primavera, que es un termorregulador. El Largo de Chapala, por ejemplo, el bosque, que todavía tenemos un bosque en la ciudad, el Bosque de los Colomos, que también podría ser el patrimonio ecológico de la ciudad de Guadalajara, y aunque no lo crean, son grandes termorreguladores del clima. Por eso es que la ciudad de Guadalajara tiene o tenemos aspectos tan bellísimos en temporadas de primavera, verano, otoño e invierno. Inclusive hemos platicado también de cómo, por ejemplo, si son de aquí, si nos sintonizan de aquí de la ciudad de Guadalajara, Avenida Chapultepec, que es una vía rápida, demasiado común y cultural de nuestra ciudad, y Avenida La Paz, ya en poquitos meses, en 2 meses, tenemos un espectáculo visual de la jacaranda o de la lluvia dorada. Estos árboles de primavera que son muy comunes en las avenidas que les mencionaba, con una lluvia de flores moradas, que es precioso porque no solamente se tapa
pisan y se tupen los árboles de estas bellas flores. Es un espectáculo para ciudades tan bonitas. Japón, por ejemplo, que en invierno tiene la proliferación del fruto del cerezo, también es muy, muy bonito. Antes de irme, les voy a dar el último tip, porque además del jabón de pan para quitar las plagas, que pueden ser manchitas o una especie también como de caquita blanca o negra que puede alojarse en las flores o en sus hojas, pueden utilizar también el ajo y el chile, así como lo escuchan. La recomendación que nos da Alicia es que, por ejemplo, tienen que dejar remojar en agua tibia, que no hierva, o sea, que esté a una temperatura. Ella nos daba la temperatura, pero yo les sugiero que hagan una tibia. Pueden dejar remojar de 1 a 2 ajos, dependiendo del tamaño. Y también deja remojar toda una noche, como maceración de 8 horas, 5 chiles de árbol. Por cada litro de agua, o sea, por litro de agua voy a dejar remojar 5 chiles de árbol, y pueden dejar remojar de 1 a 2 ajos enteros, inclusive con la cáscara, y no hay necesidad de que lo pelen. Esto lo cuelan, de preferencia que no, o sea, que no tengan ni residuos ni semillas, y eso también lo pueden asperjar para quitar algunas las plagas más comunes que podemos tener en casa. Aquí me mandan otro mensaje, también me preguntan, por ejemplo, con los esquilines. Miren, según la tradición del Feng Shui, por la cultura tradicional china, los esquilines es dinero cerca del hogar. Y bueno, pueden generar también molestia, porque no solamente se comen las hojas, hay muchas especies de hormigas, inclusive hay hormigas que inclusive pueden morder y generar algún tipo de malestar cutáneo para niños, para mascotas o para personas que están cercas. Pero si hay una manera, de hecho aquí nos han pasado tips, ustedes mismos nos han pasado tips de cómo desorientar o tratar de que las hormigas o los esquilines, que también son conocidos estos, que son muy pequeñitos, puedan estar fuera de sus plantas o de sus jardines. Ahora no desconozco el tema, pero lo voy a preguntar a Alicia la próxima vez que nos acompañe. Pero también deberíamos de entender que las hormigas tienen una función dentro de los ecosistemas. Aun cuando estén en nuestros patios, en nuestras terrazas o en la cochera, mantienen una autosustentación natural del ecosistema, de las propias flores y de las plantas. Yo desconozco exactamente cuál sea el objetivo de las hormigas debajo de la tierra, pero son ecosistemas bellísimos que tendríamos que aprender a respetar. Para generar la mejor nutrición, que es una última pregunta, recuerden que en todos los invernaderos ahora ya es más común encontrar la lombricomposta. Yo alguna vez, la primera vez antes de conseguirla, que me costó trabajo, pero ya es más común en los invernaderos, cada vez la encuentro más de manera comercial, además que es muy económica. La lombricomposta es una especie de tierrita, que es la defecación de las lombrices, y ustedes lo perciben como una tierra granulosa, casi arenosa, y eso lo pueden, lo pueden tener como hábito para la correcta nutrición de plantas, de flores y de helechos. Así que ya lo saben, la próxima vez que tengan una plaga, utilicen una cucharada de jabón de pan diluido en 1 litro de agua. Pueden utilizar el remojo de 5 chiles de árbol y de 2 ajos también dentro de 1 litro de agua. Pueden utilizar, por ejemplo, el neem, que del neem ya será tema de otro programa. Con el neem también pueden tratar como coadyuvante problemas, por ejemplo, de diabetes, presión alta, azúcar elevada en sangre. Ya conseguiré un invitado experto en el tema de herbolaria para que nos dé las mejores recomendaciones con el NIM. Ya estamos terminando pues la segunda hora de programación. Alicia ya no nos pudo seguir acompañando, pero pueden encontrarla en las redes sociales como Paz y Flora. Su proyecto se llama Plas y Flora, son especialistas en muros verdes. Si tienen alguna duda más específica sobre el cuidado de plantas, de flores o de flores tan exóticas y tampoco comunes como el tulipán y el alcatraz, que fue tema de hoy, pueden contactarla y buscarla a través de sus redes sociales como Paz y Flora. Yo les dejo un abrazo, quédense con Lupita Venegas en Desde el Corazón. Recuerden que también nos pueden encontrar en la página de YouTube, solamente tecleen Radio Mujer Guadalajara. Busquen el canal y ahí van a encontrar en listas de reproducción las carpetas de toda la programación para que puedan disfrutar como este y todos los programas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche con lo mejor que se produce en el canal de Radio Mujer. Les doy redes sociales en Facebook, pueden seguirnos y encontrarnos como Radio Mujer Guadalajara, en Instagram y en Twitter como Radio Mujer 1040. Yo soy Alex Sánchez y en la producción Gaby Velasco, Valeria que nos ayude en los teléfonos, el señor Arturo Cervantes en los controles y el señor Abraham que hace posible que los videos estén en las redes para que los puedan disfrutar. Tengan excelente tarde, sigan pendiente de la programación de Radio Mujer y nos encontramos el día de mañana, miércoles.